puede definirse. Mira, tienes razón. El de Jazz de Utah. Bueno, pues ahora los que están felices con este resultado son los Supersonics de Seattle, porque si pierden los Lakers, se empatan ahí en el... Porque los Seattle tendría 38-15, 38-16. Sería Seattle arriba. Por medio juego estaría adelante Seattle en la división del Pacífico. Y el Jazz 38-15. No, hombre, qué valor. Seattle y el Jazz de Utah que empatados en el primer lugar global. 38-15. En el oeste. Y ahora los Lakers tienen un grave problema. En este segundo tiempo extra, prácticamente todo lo hizo Alden Campbell, ofensivamente. Ya no tienen a Campbell. Y la gente que no ha disparado la canasta en un buen rato, tiene que hacerlo ahora y por un triple, porque es lo que necesitan. A menos de que se la jueguen y vayan por dos y luego defender, como le hicieron a terminar el tiempo regular. Oh, foul de Charles Oakley. Pero qué suerte tuvo Sean Roof, Pepe. Casi se la roban, ¿eh? Casi se la roban. Quinto personal para el jamaiquino Ewing. Y como tenían dos fouls por dar los Knicks, este no es tiro de línea. Exactamente. Vamos a ver, triples lo que necesitan, tres puntos necesitan los Lakers. Y aquí viene Eddie Jones, marcado por Larry Johnson. ¡Ah, buena bloqueada de Ewing! Y esto puede ser el juego. Esto puede ser el juego. Creo que sí. Ahí está el foul sobre Chaitz otra vez. Ahí va la línea. Creo que esto es el juego. Ewing lo hizo todo en el tiempo extra. Todo, los puntos, las jugadas defensivas. Véanlo de nuevo. El drible de Jones es bueno, pero retar a los dominios de Ewing no es cosa fácil. La verdad que no está viejo Ewing, ¿eh? No, hombre. Míralo. Espérate, tiempo regular. ¿Cuánto te gusta que haya jugado? Son... Yo no lo he visto. Son 58 minutos los totales de partido. ¿Cuánto te gusta? 50. Por favor. Y no hay deporte que te desgaste tanto físicamente como el básquetbol. Porque aquí tienes un arrancón, luego brincas, luego pones fuerza para evitar la pantalla. Esa combinación de elementos y su velocidad hacen de este el deporte de más desgaste físico. Pues, si agregamos que la NBA sí. Te ponen reglas de que no puedes tirar más que 24 segundos y que tienes que cruzar la bola en 10 segundos, es el deporte de más desgaste físico. Bueno, recuerden que el próximo sábado a la 1 por TV13, terminando Caritele, Ráfaga NBA con Karen y Alejandro. De veras, si por alguna causa no han visto este programa, no se lo pierdan. Muy recomendable. Y ustedes saben que NBA Action, todos los domingos antes del juego, con Carlitos Aguilar y el doctor Leopoldo de la Rosa, pues, ¿qué les diré? En este programa ni parpadear se puede. Te lo juro, es una edición ejemplar lo que hace la NBA con este programa. Y nuestro juego del próximo domingo está decidido, será a las 2:30 de la tarde, por TV7, Orlando contra los Supersonics de Seattle. Qué duelazo ahí de Gary Payton and Fernie Hardaway. Super move, I'm telling you. But now Simmons can't get the hoop to lay it in to give the Mavericks the lead. Back in 89, I simply slid into place. Buddy, all
Regresamos. Pues los Lakers ya no tienen más que un tiempo fuera completo. Los Knicks todavía tienen dos. No, y tienen tiros libres. Y tienen tiros libres para amarrar ya el juego ahora sí. Están ganando. Íbamos a terminar a las 5. Hace 40 minutos íbamos a terminar. Usted dirá. Bueno, continúen con nosotros en TV7. Hay mucho todavía que les tenemos preparado el domingo. Cuando aquí está Ewing, que ha jugado de maravilla, y Elden Campbell con el mejor juego de su carrera en lo que se refiere a puntos y a rebotes, pero descalificado por faules acumulativos. Pocas oportunidades ya para los Lakers. Y Starks. Y ahí va Starks a la línea. Oye, a ver, espérame. Según recuerdo, dejamos a los Knicks con la bola en sus manos de una falta a su favor. Y los Lakers la movieron desde una banda. Aquí me confundí. Otra vez fueron con Eddie Jones. Y otra vez la defensa de los Knicks lo dejó sin puntos. Una gran batalla y parece que los Lakers de Los Ángeles la perderán. Ahora sí mete la John Starks. Bueno, ya la metió. Creo que ahora sí es el partido. Sí, ahora los tienen amarrados. Aunque proteste, está protestando el coach del Harris de un foul contra Eddie Jones en la colada. Pero van a perder este partido. Campbell lo tuvo. Elden Campbell lo tuvo en la última jugada, sí, del primer tiempo extra. Después Campbell salió descalificado por dar 6 faltas. Y esto va a ser todo para los Lakers. Pierden por 6, 5 segundos. El triple, aunque entre, no pasa nada. No entró, se acabó. Victoria de los Knicks. Bueno, pues a nombre de Enrique Garay, servidor Planeta con TV Azteca, Ráfaga NBA, NBA Action, y nuestro próximo juego el domingo a las 2:30, Seattle contra Orlando. Gracias por su atención.